El cuchillo que yo os traigo no necesita presentación alguna, ¿a que no? Decídmelo vosotros, ¿a que no? ¿A que todo el mundo conoce el F1 de Falniven? Y quien no lo conozca, pues va a conocerlo en el vídeo de hoy. Porque hoy sí vengo a hablaros del cuchillo que más veces he usado de toda mi colección. Hace 2 años que lo tengo y es, repito, el más usado de toda mi colección. Por encima del Victorinox, por encima del Puco de Falniven, o sea, por encima de todos estaría el F1 de Falniven. De hecho, es uno de los cuchillos más conocidos en el mundo de la cuchillería, por supuesto en el mundo de la supervivencia y también en el mundo de Bushcraft. Y en este vídeo vais a saber por qué. Pero antes de hacerle la review, quiero contaros algo, y es que a mí me pasó al principio, ¿vale? Y sé que a muchos de vosotros también, porque también me habéis escrito, y es que estos cuchillos de Falniven de la gama, digamos, económica, que tienen el mismo material en el mango y el mismo y la misma hoja, ¿vale? El mismo diseño, por así decirlo, el S1, el A1, el F1, pues hay mucha gente que no tiene muy claro cómo diferenciarlos. Hablo, repito, de la gama normal, no de la gama Pro, ¿vale? Pues antes de hacerle la review a este F1, quiero contaros y explicaros cómo diferenciarlos y que veáis los tres para precisamente eso, para que sepáis cuál elegir en base a vuestras necesidades. Así que, repito, antes de verlo, quiero explicaros, ¿vale?, que este F1 es el más pequeño de esos tres cuchillos que vais a ver ahora, que tienen, digamos así, el mismo diseño y los mismos materiales. De esta manera, a través de la foto que veis ahora, voy a enseñaros a diferenciarlos. Como estáis viendo, el más grande de todos sería el A1, denominado por Falniven como cuchillo de expedición. El mediano sería el S1, que habéis visto aquí otra versión, pero aquí en Knife Spain habéis visto una review sobre él. Está denominado por Falniven como cuchillo para bosque o para naturaleza, ¿vale? El más pequeño de los tres sería del que hoy vengo a hablaros, el más versátil, para mí el que sirve absolutamente para todo dentro de un tamaño comedido. Y es el F1, denominado por Falniven como cuchillo de supervivencia para pilotos, que eso quizás haya gente que no lo sabe. Una vez dicho esto, voy a hablaros de las diferentes versiones en las que podéis encontrar este F1, ¿vale? Se puede encontrar en 3 aceros diferentes, en acero VG10 LAM, que es este, ¿vale? Este en concreto es el más barato, el VG10 LAM. Luego también se puede encontrar en acero COS LAM, ¿vale? Y por último, que sería el más caro, en acero 3G. ¿Merece la pena el 3G? ¿Merece la pena el COS LAM por encima del VG10? Yo particularmente creo que no, que esa diferencia de precio no merece la pena. Y por eso el F1 de Falniven es el buque insignia de Falniven. Es que, bueno, vais a alucinar. Por cierto, al igual que sus hermanos mayores, los que acabáis de ver, y este, hay una opción para cogerlo con hoja negra, ¿vale? Además de escoger el acero y el color de la hoja, también podemos elegir a la hora de comprarnos nuestro F1 la funda en la que queremos meterlo, ¿vale? De serie, Falniven nos da 2 opciones. Una es la que está aquí dentro, ¿vale? Que sería el modelo Encitel. Aquí lo tenéis, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí, vamos a iluminar un poquito más la escena. Esta sería Encitel, ya sabéis, una especie como de plástico bastante resistente, pero quizás poco estético. Esta sería Encitel, vamos a apartar el cuchillo por aquí. Y la siguiente, en la que podéis elegirlo, sería en cuero cerrado, ¿vale? A mí particularmente me gusta más la de cuero que la de Encitel, aunque la de Encitel funciona muy bien. Pero también he de deciros que esta, ¿vale? Esta de cuero, denominada cerrada, no acaba de gustarme mucho. Parece una pistolera y no me acaba a mí mucho de convencer. Así que si no os ha convencido del todo, como a mí, tenéis una tercera opción que es verdad que vendría suelta ya, ¿vale? Que sería la de piel, la de cuero, abierta. Que esto es una maravilla. Voy a poner aquí para que la veáis al completo. Esta es una pasada. Sería la misma piel que esta, pero abierta. Repito, cuando vais a escoger vuestro F1, podéis escogerlo en estos con estas dos fundas, con la que queráis, ¿vale? Y si la cogéis con una y no os acaba de convencer, pues tenéis la opción, repito, de cogerla abierta. Pero, tengo una sorpresa para todos vosotros. Y es algo que me ha motivado muchísimo a hacer este vídeo después de 2 años. Y es que existe una cuarta funda que es bastante difícil de conseguir, pero os diré cómo conseguirla. Vamos a apartar esto por aquí. Bueno, vamos a ponerlo así, ¿vale? Porque vais a ver que es una auténtica pasada. Vamos a poner esto por aquí, así que quede curioso y tal. ¡Ay!
Existe una cuarta funda que es ni más ni menos que esta. Viene con un kit, ¿vale? Con el F1 y es el resultado de una colaboración entre el distribuidor de Falniven en España y una empresa alemana llamada OS Kydex. El resultado de esa colaboración, como estáis viendo, es esta funda de Kydex tan espectacular. Táctica, duradera, higiénica, con unos acabados realmente increíbles. Repito, no se vende suelta, ¿vale? Pero sí que en la web de Cuchillería Gómez encontraréis un pack donde va el F1 con la funda original en Citel, ¿vale? Y además esta, llamada por ellos como Blaze Orange. Ahora sí, una vez hechas las presentaciones, vamos con la review. Que efectivamente, como estáis viendo, tengo dos cuchillos. Este que sería el mío, ¿vale? Que ya está sobado, ya está usado, ya está utilizado y tiene alguna marca que otra, obviamente por el uso. ¿Cómo no? Dentro de la funda de Kydex que ha hecho esta gente y que me ha vuelto loco. Y aquí tenemos uno impoluto nuevo a estrenar, que es el que voy a utilizar para hacer la review. Bueno, estoy enamorado de la funda, o sea, es que no me puede gustar más. Ahora sí, vamos con el Falniven F1, el cuchillo más legendario y más aclamado de la marca Falniven. El F1 cuenta con las credenciales de ser el cuchillo oficial de las Fuerzas Aéreas Suecas desde 1995 y desde ese año continúa ostentando ese título. Se ha convertido en un estándar en cuanto a los cuchillos de supervivencia y eso ha traído un grave problema, y es que el mercado asiático fabrique multitud de falsificaciones. Si tuviese que definir con una sola palabra este cuchillo, ¿vale? Diría que es un cuchillo de alta gama, pero con un precio asequible, o eso creo yo. Ya sabéis que yo cuando hago las reviews os hablo de lo que yo pienso, ¿vale? Hay gente que le parece un cuchillo pequeño, luego lo vais a ver. Para determinadas cosas puede parecer un cuchillo pequeño, ¿vale? Pero daros cuenta que no hay que olvidar que su diseño está más que estudiado, ya que tiene que ser lo suficientemente pequeño para que no moleste a un piloto mientras está pilotando un avión militar y lo suficientemente fiable y efectivo para que si un piloto es derribado por un avión enemigo, le pueda servir en cualquier escenario posible. Este F1 es un cuchillo de espiga completa, va desde adelante hasta atrás. Es un cuchillo tradicional y un cuchillo, digamos, básico. No lleva ninguna floritura ni nada raro que se le parezca. Como estáis viendo, su hoja es de tipo drop point, ¿vale? Y no hay que olvidar que es de perfil convexo. Es verdad que no a todo el mundo le gusta mucho este tipo de perfil y que al principio cuesta bastante hacerse a él, pero creo que son mucho más las ventajas que los inconvenientes. Como estáis viendo, os lo acerco ahí un poquito, el tipo de acero con el que está fabricado este F1. Ya sabéis que hay tres tipos de acero, ¿vale? Pero este en concreto es acero laminado japonés VG10 con una dureza, ahí lo veis, de 59 HRC. Repito, es un acero laminado, que mucha gente no lo sabe, porque es verdad que el acero VG10 pues es muy conocido, por ejemplo en las Spiderco, ¿vale? Pero aquí el acero es diferente, porque es laminado. Digamos que cada hoja está construida de tal manera como si fuese un sándwich, ¿vale? Por un lado, ¿vale? El acero lleva acero, por un lado la hoja lleva acero 420J2, por el otro lado llevaría 420J2 y en el medio, en el centro, ese VG10. Y toca hablar ahora de la otra parte importante del cuchillo. Hablamos de lo que sería la hoja, toca hablar del mango fabricado en un material llamado Thermorum, que digamos así, que es como una especie como de plástico de alta densidad. Tiene una textura ligeramente gomosa, ¿vale? Y tiene muy buen agarre. Y además, si os fijáis, parece como si fuesen pequeños diamantes el mango. Ahí lo veis, ¿veis? Pues parecen pequeños diamantes que hace que, la verdad, tenga muy buen grip. Una cosa que me llama la atención es que, como estáis viendo, ¿vale? En la parte superior lo dejan sin ningún tipo de textura. Deciros también que el Thermorum es muy buen aislante eléctrico y resiste muy bien a la intemperie. Digamos también que es muy impermeable a la mayoría de los productos químicos que le puedan caer, no sé, a un cuchillo, ¿no? Mirando además con más detenimiento, veremos cómo casi, o más, mejor dicho, de la mitad del cuchillo es empuñadura. No olvidemos que los pilotos, para los que fue fabricado este cuchillo, llevan guantes, por lo que está todo más que estudiado. Gracias a ella podemos usarlo para trabajos más duros, cogiéndolo bien atrás, ¿vale? En su posición podríamos hacer absolutamente de todo con él. Incluso podemos cogerlo un poquito más adelante para realizar tamaños más finos. Así que todo, repito, todo
lo que nos da este F1 está más que estudiado. En la parte de atrás vemos cómo la espiga, ¿vale?, sobresale del pomo, y esto hace que podamos usarla para martillar o triturar prácticamente cualquier cosa. No podemos tampoco olvidarnos del gran agujero que va en la parte de atrás, que sirve obviamente para el cordón fiador. Es bastante grueso, ¿vale?, que no en todos los cuchillos pasa, pero es bastante grueso como para que se adapte muy bien a él un Paracord 550. Y pasamos ahora, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas. Y es que este Falkniven F1, a pesar de su tamaño, bueno, tampoco es un cuchillo grande ni muy pequeño, digamos que es un tamaño mediano, pero a pesar de ese tamaño, pesa solamente 150 gramos. Su longitud total es de 210 milímetros, con una longitud de empuñadura de 114 milímetros. Su longitud de hoja es de 97 milímetros, como a mí me gusta. A mí me gusta que estén entre 95, 105 más o menos, ¿vale? Así que este para mí es perfecto. Y tiene un espesor de hoja de 4,5 milímetros. Bueno, pues poco más que contaros acerca de este Falkniven F1 que no os haya contado. Os acabo de enseñar el cuchillo que más veces he usado, un cuchillo 100% recomendable y que si queréis haceros con él, por supuesto podéis hacerlo a través de la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, donde encontraréis ese kit que antes os enseñaba con la funda original y aparte esa funda de Kaides naranja que a mí me ha vuelto loco. Ah, y si os lo compráis, no hagáis como el mierdas ese de Vic Spain, porque es para usar, nada de coleccionar. Este cuchillo tiene que ser usado sí o sí. Es el favorito de los amantes de la caza, de los amantes a la supervivencia, de los amantes, no sé, de los amantes de absolutamente todo. Tiene unas proporciones muy, muy equilibradas, tiene un excelente agarre, un excelente acero. Todo eso le convierte, yo creo, en el cuchillo prácticamente perfecto y en un cuchillo que se puede usar a diario. Bueno, a diario, ya me entendéis, gente que pueda usar un cuchillo así en su día a día. Yo creo que además puede aguantar cualquier tipo de trabajo, así que para mí lo hace el cuchillo perfecto. Y antes de despedirme os hago una pregunta que no sé si será cierta o no, pero a mí me ha llegado un rumor, y es que ¿habéis oído alguna vez que la F del F1 venga de la palabra en inglés flight, o sea, vuelo? Nada más, esto ha sido Knife Spain, gracias a todos por estar ahí un domingo más. ¡Chao!